Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenas tardes o muy buenas noches. Tengan todos ustedes, amigos, amigas y todos los que están en medio, bienvenidos una vez más a este su círculo de lectura. Y estamos aquí para continuar con esta bella literatura. Inglesa iba a decir. Irlandesa. Del señor Oscar Wilde, me parece. Así que sin más por el momento, les recuerdo que hoy va a ser un gran día. Hoy fue un gran día, hoy será un gran día. Todo pasa para que pase lo que tenga que pasar. Salud. Por el gusto de estar otra vez reunidos aquí, en este ejercicio de resistencia cultural. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Así que dijera mi amigo Cantinflas, comencipiemos. Capítulo 11. Durante años enteros, Dorian Gray no pudo librarse de la influencia de aquel libro. O quizá, sería más exacto decir que no pensó nunca en librarse de ella. Consiguió en París hasta 9 ejemplares de margen grande en la primera edición, y los mandó encuadernar en diferentes colores, de modo que pudiesen armonizar con sus diversos estados de ánimo y con las varias fantasías de su carácter, sobre el cual parecía perder de momentos casi por entero su dominio. El héroe, el joven, y su maravilloso parisiense, en quien el temperamento romántico y científico se confundían tan extrañamente, se le antojó una imagen anticipada de sí mismo. Y en verdad, el libro entero parecíale contener la historia de su propia vida escrita antes de que él viviese. Desde cierto punto de vista, era más afortunado que el fantástico héroe de la novela. Nunca conoció, realmente hubo razón para que conociese aquel grotesco horror de los espejos, de las superficies de metal bruñido y de las aguas tranquilas que apareció tan pronto en la vida del joven parisiense, a consecuencia del repentino declinar de una belleza que fuera en otro tiempo evidentemente tan notable. Casi con una alegría cruel. Quizá en casi toda alegría, y ciertamente en todo placer, la crueldad ocupó un lugar. Solía leer en la última parte del libro, con su análisis trágico y algo enfático, de la pena y de la desesperación de quien pierde lo que en nosotros y en el mundo ha apreciado más. Porque la maravillosa belleza que había fascinado tanto a Basilio Hallward, y con él a muchos más, no pareció nunca abandonarle, hasta los que oyeron de él las cosas peores. Y aunque de tiempo en tiempo corriesen por Londres rumores extraños sobre su clase de vida, llegase a ser la villa de los clubs, no podían creer en su deshonor cuando le veían. Tenía él siempre el aspecto de un ser que se ha mantenido inmaculado en el mundo. Los hombres que hablaban groseramente entre sí callaban cuando entraba él. Había algo en la pureza de su rostro que era para ellos un reproche. Su simple presencia parecía recordarles la inocencia que ellos empañaron. Admirábase de que un ser tan encantador y tan grácil hubiese podido librarse de la mácula de una época que era sórdida y sensual a la vez. A menudo, al volver a su casa, de una de las ausencias misteriosas y prolongadas que dieron origen a tantas raras conjeturas entre aquellos que eran sus amigos, o que pensaban serlo, subía las escaleras furtivamente hacia la habitación cerrada, abría la puerta con llave, que no abandonaba nunca ahora, y poniéndose con su espejo frente a su retrato pintado por Basilio Hallward, contemplaba ahora la perversa y envejecida cara de lienzo y la suya tersa y juvenil, que le sonreía en el espejo. La agudeza del contraste hacía más viva su sensación de placer. Se enamoró cada vez más de su propia belleza y se interesó cada vez más por la corrupción de su propia alma. Examinó con cuidado, con un cuidado minucioso y a veces con monstruosas y terribles delicias, las líneas atroces que marchitaban aquella frente arrugada o que se retorcían alrededor de la boca gruesa y sensual, preguntándose, en ocasiones, cuáles eran más horribles, si las señales del pecado
o las de la edad. Colocaba sus blancas manos junto a las manos vastas e hinchadas del retrato y sonreía. Burlábase del deforme cuerpo y de los miembros laxos. Había realmente momentos por la noche cuando reposaba desvelado en su estancia, delicadamente perfumada, o en el sólido tugurio del tabernucho de mala fama cercano a los docks, que acostumbraba a frecuentar con nombre falso y disfrazado, en que pensaba en la ruina que atraía sobre su alma, con una pena tanto más conmovedora cuanto que era puramente egoísta. Pero aquellos momentos eran raros. Aquella curiosidad por la vida, que Lord Henry fue el primero en despertar en él cuando estaban sentados en el jardín de su amigo, parecía aumentar con satisfacción. Cuanto más sabía, más deseaba saber. Tenía locos apetitos que se hacían más voraces cuando lo satisfacía. Sin embargo, realmente no descuidaba de todos modos sus relaciones con la sociedad. Una vez o dos al mes, durante el invierno y cada miércoles por la noche, hasta el final de la season, abría al mundo su espléndida casa y llevaba a los músicos del día para encantar a sus invitados con las maravillas de su arte. Sus cenas reducidas, en cuya organización le ayudaba siempre Lord Henry, eran muy señaladas, tanto por su escrupulosa selección y el rango de los invitados, como por el gusto exquisito mostrado en el adorno de la mesa, con sus sutiles combinaciones sinfónicas de flores exóticas, sus mantelerías bordadas y su vajilla antigua de oro y plata. En realidad, hubo muchos, especialmente entre los jóvenes, que vieron o que se imaginaron ver en Dorian Gray la verdadera realización del modelo que tantas veces soñaron en los días de Eton o de Oxford. Un modelo en el que se combinaba algo de la cultura real del estudiante, con la gracia, la distinción y las perfectas maneras de un hombre de mundo. Parecíales que Ear, el compañero que describe Dante, uno de aquellos que llegan a ser perfectos por el culto de la belleza, como Gautier, era uno de aquellos para quienes existía el mundo visible. Ay, es que esta nueva posición de la cámara no veo. Ya. Perdón. A ustedes que les importan las cuestiones de producción, ¿verdad? Discúlpenme. Y ciertamente la vida era para él la primera y más grande de las artes, aquella de la que parecían ser solamente preparación las demás. La moda, por la cual lo que es realmente fantástico tornase por un momento universal, y el danismo, que es, a su manera, una tentativa que afirma el modernismo absoluto de la belleza. Tenía naturalmente su fascinación para él. Su modo de vestirse, las maneras particulares de una vez en vez afectaba, que de vez en vez afectaba, ejercían una notable influencia sobre los jóvenes elegantes de los bailes de Mayfair y los ventanales de los clubs del Pall Mall, que le copiaban en todo e intentaban reproducir el encanto accidental de su gracia, aunque fueran para él solamente afectaciones poco serias. Porque aun cuando estuviese muy dispuesto a aceptar la posición que se le ofrecía, casi inmediata en su entrada a la vida, y encontrarse en verdad un fino placer en pensar que podría ser realmente para él Londres de sus días, lo que había sido en la Roma imperial de Nerón, el autor de Satricón. Sin embargo, en lo íntimo de su corazón, deseaba ser algo más que un simple arbitrier elegantarium, consultado sobre la moda de una joya, el nudo de una corbata o el manejo de un bastón. Trataba de elaborar algún nuevo esquema de vida que tuviese su filosofía razonada y sus principios ordenados, y encontrase en la espiritualización de los sentidos su más alta realización. El culto de los sentidos ha sido a menudo, y con mucha justicia, vituperado. Al sentir los hombres un natural instinto de terror ante las pasiones y sensaciones que parecen más fuertes que ellos, y que tienen conciencia de compartir con modos de existencia organizados menos elevadamente. Pero parecíale a Dorian Gray que la verdadera naturaleza de los sentidos no había sido comprendida nunca, que los hombres permanecieron salvajes y animalizados simplemente porque el mundo había querido tenerlos hambrientos por la sumisión o matarlos por el dolor, en vez de aspirar a ser los elementos de una nueva espiritualidad de la que un instinto sutil de belleza iba a ser la característica dominante. Cuando se imaginaban al hombre moviéndose en la historia, se vio obsesionado por un sentimiento de derrota. Cuántos fueron vencidos,
y por qué fin tan mezquino habían existido locas y premeditadas repudiaciones, formas monstruosas de autotortura y de autonegación, cuyo origen era el miedo, y cuyo resultado era una degradación infinitamente más terrible que la degradación imaginaria, de la cual, en su ignorancia, habían ellos tratado de esperar. La naturaleza, en su maravillosa ironía, fuerza al analcoreta a aniventarse con los salvajes animales del desierto y da a los ermitas, a las bestias de la selva, como compañeros. Sí, iba a haber, como profetizó Lord Henry, un nuevo hedonismo que crearía de nuevo la vida y la salvaría de aquel feo y desagradable puritanismo que resucita curiosamente en nuestros días. Sería esto seguramente obra del intelecto. Sin embargo, no se aceptaría nunca ninguna teoría o ningún sistema que implicase el sacrificio del cual, de cualquier modo, de experiencia, ha pasado nada. Su fin realmente era la experiencia misma, y no los frutos de la experiencia, cualquiera que fuese, dulces o amargos. No se conocería ni el ascetismo, que extingue los sentidos, ni el desenfreno vulgar que los embota. Pero había que enseñar al hombre a concentrarse sobre los momentos de una vida, que solo es también, en sí misma, un momento. Hay pocos entre nosotros que nos hayan despertado algunas veces antes del alba, después de una de esas noches sin sueño, que nos caen casi enamorados de la muerte, o de una de esas noches de horror y de alegría informe, cuando a través de las celdillas del cerebro se deslizan fantasmas más terribles que la misma realidad, impulsados por esta vida intensa que se esconde en todo lo grotesco y que presta al arte gótico su paciente vitalidad, ya que este arte es, pudiera imaginarse especialmente, el arte de aquellos cuya mente ha sido turbada por la enfermedad, de la reviere. Gradualmente, unos dedos blancos trepan por los cortinajes que parecen temblar, bajo negras formas fantásticas, sombras mudas reptan por los rincones de la habitación. Y ahí se agazapan. Afuera es el bullicio de los pájaros entre las ondas, el paso de los obreros dirigiéndose a su trabajo, o los suspiros y sollozos del viento que sopla desde las colinas y vaga alrededor de la casa silenciosa, cual si temiese despertar a los durmientes, que tendrían que llamar de nuevo al sueño en su cueva purpúrea. Velos y velos de fina gasa oscura se levantan, y gradualmente las cosas se cobran formas y colores, y acechamos a la aurora rehaciendo el mundo de su antiguo molde. Los lívidos espejos hallan nuevamente su vida mímica. Las luces apagadas están donde las habíamos dejado. Y al lado, yace el libro a medio cortar, que recorríamos, o la costosa flor que llevamos en el baile, la carta que teníamos miedo de leer, o que leíamos con demasiada frecuencia. Nada nos parece cambiado. Fuera de las sombras irreales de la noche, resurge la vida real que conocimos. No es preciso reanudarla donde la dejamos, y se apodera de nosotros un terrible sentimiento de la continuidad necesaria, de la energía con el mismo círculo fastidioso de costumbres estereotipadas. O quizá, un salvaje deseo de que nuestros párpados se abran alguna maraña, se abran alguna mañana sobre un mundo que hubiese sido creado de nuevo en las tinieblas para nuestro placer. Un mundo en el cual las cosas tendrían nuevas formas y colores, que estaría cambiando, o que tendría otros secretos. Un mundo en el cual el pasado ocuparía poco o ningún lugar, o supervivencia de todos modos, bajo la forma inconsciente de obligación o de pensar. Y acá está la remembranza, de la dicha tiene sus amarguras, y el recuerdo de los placeres su dolor. Era la creación de tales mundos lo que parecía a Dorian Gray, el verdadero, o uno de los verdaderos objetos de la vida, y en su búsqueda de sensaciones sería al mismo tiempo nuevo y delicioso. Y poseería ese elemento de rareza, tan esencial a la novela. Adoptaría con frecuencia ciertos modos de pensamiento que sabía realmente extraños a su naturaleza. Se entregaría a sus sutiles influencias, y habiendo, de esta manera, captado sus colores y satisfecho su curiosidad intelectual, abandonaríalos con esa curiosa indiferencia de que no es incompatible con un verdadero temperamento vehemente, y que es, en realidad, según ciertos psicólogos modernos, con frecuencia, una de sus condiciones. Corrió una vez el rumor
de que iba a abrazar la religión católica romana. Y ciertamente el ritual romano había tenido siempre para él una gran atracción. El sacrificio cotidiano, más terriblemente real que todos los sacrificios del mundo antiguo. Conmovíale tanto por su soberbia, repudiación de la evidencia de los sentidos, como por la sencillez primitiva de sus elementos, y el eterno patos de la tragedia humana que trata de simbolizar. Le gustaba arrodillarse sobre las frías losas de mármol, y contemplar al sacerdote, en su rígida vestidura, florida, apartando lentamente con sus blancas manos el velo del tabernáculo, o alzando el vil engrasado, con pedrerías que contiene la pálida hostia, que algunas veces se creía de verdad el panis coelestis, el pan de los ángeles, o, revestido con los atributos de la pasión de Cristo, partiendo la hostia en el cáliz y golpeándose el pecho por sus pecados, los incensarios humeantes que unos niños vestidos de rojo, todos manoseados por los padres, los incensarios humeantes que unos niños vestidos de rojo y con encajes balanceaban gravemente en el aire como grandes flores de oro, tenían una sutil fascinación para él. Al marcharse, solían contemplar admirado los confesionarios oscuros y se detenía largamente ante la sombra de alguno, escuchando a hombres y mujeres musitar a través de la rejilla desgastada la verdadera historia de sus vidas. Pero no cayó nunca en el error de detener su desenvolvimiento intelectual con la aceptación formal de un credo o sistema, ni se engañó tomando por morada definitiva una casa conveniente para una noche de estancia o para unas breves horas de noche, de una noche de estrellas y una luna empañada. El misticismo, con su maravilloso poder de tornar las cosas vulgares, extrañas a nosotros, y la sutil antinomia que parece acompañarle siempre, le conmovió. Una temporada y durante una temporada se inclinó hacia las doctrinas materialistas del movimiento darwinista en Alemania. Encontró un curioso placer en colocar los pensamientos y las pasiones de los hombres en alguna célula perlina del cerebro o en algún nervio blanco del cuerpo, recreándose en la concepción de la absoluta dependencia del espíritu, ciertas condiciones físicas, mórbidas o sanas, normales o enfermizas. Sin embargo, como se ha dicho ya, sin ninguna teoría sobre la vida, le pareció traer importancia comparada con la vida misma. Tenía honda conciencia de cuán estéril es toda especulación intelectual, al separarse de la acción y de la experiencia. Sabía que los sentidos, lo mismo que el alma, tenían sus misterios espirituales manifiestos. Muy bien. Ay, perdón. Puso entonces a estudiar los perfumes y los secretos de su fabricación, destilando óleos fuertemente perfumados o quemando gomas olorosas traídas de Oriente. Comprendió que no había ningún estado de ánimo que no tuviera su contrapartida en la vida sensorial, y se dedicó a descubrir sus verdaderas relaciones, queriendo averiguar por qué el incienso estaba hecho para los místicos y el ámbar gris para los trastornados por las pasiones. El violeta resucita el recuerdo de los amores fenecidos. El almizcle perturba la mente y el champaña colorea la imaginación e intento con frecuencia elaborar una verdadera psicología de los perfumes, calculando las distintas influencias de las raíces dulce olorosas y de las flores cargadas de polen perfumado o de los bálsamos aromáticos, de las maderas oscuras y fragantes, del nardo indio que hace enfermar, de la ovenía que enloquece a los hombres y del aloe, del que se dice que expulsa la melancolía del alma. Otras veces, dedicábase por entero a la música. En una larga habitación con celosías de techo bermellón y oro, de paredes de laca verde olivo, solía dar extraños conciertos en los que locas gitanas producían una ardiente música con cintarillas, o en los que graves tunecinos de tartanes gualdos arrancaban sonidos a las tirantes cuerdas de monstruosos laúdes, en tanto que unos negros burlones golpeaban con monotonía sobre tambores de cobre, y en los que, sentados en cuclillas sobre esteras escarlatas, unos indios delgados, tocados con turbantes, soplaban en largas pipas de caña o de bronce, encantado o simulando encantar a grandes serpientes de capuchón y horribles víboras cornudas. Los ásperos intervalos
y los disonantes agudos de la música bárbara le excitaban a veces, cuando la gracia de Schubert, las bellas tristezas de Chopin y las potentes armonías del mismo Beethoven resbalaban distraídamente en sus oídos, coleccionó de todas partes del mundo los más extraños instrumentos que pudo encontrar. Hasta las tumbas de los pueblos muertos, o entre las escasas tribus salvajes que han sobrevivido a las civilizaciones occidentales, y gustábale tocarlos y provocarlos. Y probarlos. Tenía el misterioso juruparis de los indios del Río Negro, que no está permitido contemplar a las mujeres, y que solo pueden ver los jóvenes después de haber sido sometidos al ayuno y a la flagelación. Y los jarros de barro de los peruanos, de los que sacan sones como los chillidos agudos de pájaros, las flautas hechas con huesos humanos, como las que Alfonso de Ovalle oyó en Chile, y los verdes jaspes sonoros que se encuentran cerca de Cusco y que producen una nota singular, de singular dulzura. Tenía calabazas pintadas llenas de guijas que resonaban cuando se las sacudía, el largo clarín de los mexicanos, en el cual el músico no debe de soplar, sino aspirar el aire. El áspero ture de las tribus del Amazonas, en el que tocan los centinelas encaramados todo el día en los altos árboles, y que puede oírse, según dicen, a una distancia de 3 leguas. El teponaztli, con sus 2 lengüetas vibrantes de madera que se golpea con unos palillos untados de goma elástica extraída del jugo lechoso de unas plantas. El yotl, o campanas de los aztecas, reunidas en racimos y en voluminoso tambor cilíndrico cubierto de pieles de grandes serpientes, parecido al que vio Bernal Díaz cuando entró con Cortés en el templo mexicano y de cuyo sonido doliente nos ha dejado una descripción tan viva. El carácter fantástico de que aquellos instrumentos le fascinaban, y experimentó una extraña delicia al pensar que el arte, como la naturaleza, tenía sus monstruosos objetivos de forma bestial y de voces horribles. Sin embargo, al cabo de algún tiempo le aburrieron, y fue a su palco de la ópera, solo o con Lord Henry, a oír extasiado el placer de Tannhäuser, viendo en el preludio de esta obra maestra el arte como el preámbulo de la tragedia de su propia alma. En una ocasión, se dedicó al estudio de las joyas y apareció en un baile disfrazado de Anne, duque de Joyeuse, almirante de Francia, con un traje cubierto de 560 perlas. Esta ficción le dominó durante varios años, y realmente puede decirse que no lo abandonó nunca. Pasaba a menudo días enteros ordenando y desordenando sus estuches, las perlas variadas que había reunido, tales como el crisobillo verde olivo, el crisoberillo verde olivo, que se vuelve rojo a la luz de la lámpara, la simofona de vetas de perla, el peridoto, color alfonsigo, los topacios rosados y amarillos, los rubíes de un escarlata arrebatado con estrellas temblorosas de 4 rayos, las piedras de cinamono, de un rojo llama, las espinelas naranjas y violetas, y las amatistas de capas alternas de rubí y zafiro. Gustaba el oro rojo de la piedra solar y la blancura perlina de la piedra lunar, y el partido arco iris del ópalo lechoso. Hizo traer de Ámsterdam 3 esmeraldas de extraordinario tamaño y riqueza de color, y tuvo una turquesa de la Biele Roche, de antigua alcurnia, que fue la envidia de todos los entendidos. Descubrió también maravillosas historias referentes a las joyas. En Clericalis Disciplina, de Alfonso, se menciona una serpiente que tenía los ojos de auténtico jacinto, y en la historia novelesca de Alejandro, se dice que el conquistador de Masia encontró en el Valle de Jordán serpientes con collares de auténticas esmeraldas sobre sus dorsos. Filostrato nos cuenta que había una gema en el cerebro del dragón, y que por la exhibición de letras de oro y de un traje escarlata, el monstruo podría ser adormecido mágicamente y muerto. Según el gran alquimista Pierre de Boniface, el diamante tornaba invisible a un hombre, y el ágata de la India la hacía elocuente. La cornalina apaciguaba la cólera, el jacinto provocaba el sueño, y la amatista disipaba los vapores del vino. El granate hacía huir a los demonios, y el hidropicus privaba a la luna de su color. La selenita aumentaba y disminuía con la luna, y el moléculus, que descubría a los ladrones, podía empañarse únicamente con la sangre de unas cabritillas. Leonardus Camillus vio una piedra blanca cogida en el cerebro de un sapo recién muerto, que era un antídoto
seguro contra el veneno. El besuar, que se encontraba en el corazón de un ciervo árabe, era un hechizo que podía curar la peste. Según Demócrito, las piedras que se hallaban en los nidos de las aves de Arabia protegían a sus portadores de cualquier peligro que viniese del fuego. El rey de Ceilán iba a caballo por su ciudad con un grueso rubí en la mano en la ceremonia de su coronación. Las puertas del palacio del preste Juan estaban hechas de sacerdotisas, en medio de las cuales estaba incrustado el cuernecillo de un cerasto de Egipto, para que ningún hombre que llevase veneno pudiese entrar. En el frontón había dos manzanas de oro, en las cuales estaban engastados dos rubíes, de modo que el oro relucía durante el día y los rubíes durante la noche. En una extraña novela de Lodge, Una Margarita en América, se cuenta que en la cámara de la reina podían verse todas las demás castas del mundo, engastadas en plata, mirando a través de tersos espejos de crisolitos, rubíes, zafiros y verdes esmeraldas. Marco Polo vio a los habitantes de Zipango colocar perlas rosadas en la boca de los muertos. Un monstruo marino se enamoró de la perla que un buzo vendió al rey Peroces. Mató al ladrón y lloró durante 7 lunas su pérdida. Cuando los hunos atrajeron al rey, un gran precipicio, él dio un salto. Procopio nos cuenta la historia, y no fue hallado nunca, aunque el emperador Anastasio ofreció 500 toneladas de piezas de oro por él. El rey Malabra enseñó a cierto veneciano un rosario de 304 perlas, una por cada dios que adoraba. Cuando el duque de Valentinois, hijo de Alejandro VI, visitó a Luis XII de Francia, su caballo estaba cargado de hojas de oro, según Brantomé, y su sombrero tenía una doble fila de rubíes que despedían una gran luz. Carlos de Inglaterra montaba un caballo con unos estribos engastados de 421 diamantes. Ricardo II tenía un traje valorado en 30.000 marcos, cubierto de rubíes y balajes. Hall describe a Enrique VIII, camino de la torre, antes de su coronación, llevando un jubón recamado en oro, el peto bordado de diamantes y otras ricas perdurerías, y alrededor del cuello un gran tajalí de gruesos balajes, los favoritos de Jacobo I. Lucían pendientes de esmeraldas adornados con filigramas de oro. Eduardo II dio a Pedro Gavestón una colección de armaduras de rojo rojizo, tachonadas de jacintos, un collar de rosas de oro engastado con turquesas y un yelmo parasé, sembrado, salpicado, de perlas. Enrique II usaba unos guantes enjollados que le llegaban hasta el codo y tenía un guante de algodonero cosido con 20 rubíes y 52 grandes perlas. El sombrero ducal de Carlos el Temerario, último duque de Borgoña de su raza, estaba lleno de perlas pirifomes y tachonado de zafiros. ¡Puro pito chico! ¡Qué vida más exquisita la de antaño! ¡Qué suntuosidad en la pompa y en el ornato! Algunos lujos, desaparecidos, eran maravillosos aún a la lectura. Luego, dirigió su atención a los bordados y a los tapices que sustituían a los frescos en los fríos salones de las naciones del norte de Europa. Al estudiar este tema, tuvo él siempre una extraordinaria facilidad para absorberse por completo y durante el tiempo necesario en todo cuanto emprendía. Sentíase casi entristecido al reflexionar en la ruina que el tiempo ocasionó en las cosas bellas y maravillosas. Él, sea como fuese, se había librado de aquello. Los veranos sucedían a los veranos, y los junquillos, gualdas florecieron y murieron muchas veces, y noches de horror repetían la historia de su vergüenza, pero él no cambiaba. Ningún invierno ajó su rostro o corrompió su pureza floral. ¿Qué diferencia con las cosas materiales? ¿A dónde había ido? ¿Dónde estaba la admirable vestidura color azafrán, por la cual los dioses lucharon contra los gigantes, que había sido tejida por doncellas morenas para el placer de Atenea? ¿Dónde el inmenso velarium que Nerón hizo tender de una parte a otra del Coliseo en Roma? Aquella vela titánica de púrpura sobre la cual estaban representados los cielos estrellados. Y Apolo, conduciendo su carro tirado por blancos corceles con riendas de oro.
deteníase contemplando las curiosas servilletas traídas por el sacerdote del sol, sobre las cuales eran depositadas todas las golosinas y viandas necesarias para las fiestas. El sudario del rey Chipélrico, con sus 300 abejas de oro. Los vestidos fantásticos que provocaron la indignación del obispo de Pontus, donde estaban representados leones, panteras, osos, perros, selvas, rocas, cazadores, todo en realidad, lo que un pintor puede copiar en la naturaleza. Y el traje que llevó alguna vez Carlos de Orleans, sobre cuyas mangas estaban bordados los versos de una canción que empezaba: Madame, je suis tout joyeux. Señora, estoy muy contento. El acompañamiento musical de las palabras estaba tejido con hilos de oro, y cada nota, en la forma cuadrada de aquella época, hecha con 4 perlas. Leyó que la estancia preparada en el Palacio de Reims, para uso de la reina Juana de Borgoña, estaba decorada con 1321 loros bordados y blasonados con las armas reales, y 561 mariposas, cuyas alas estaban parejamente ornadas con las armas de la reina, todo de oro. Catalina de Médicis tenía un lecho fúnebre, hecho para ella de un tercio, de pelo negro bordado con medias lunas y soles. Sus cortinas eran de damasco, con coronas de follaje y guirnaldas sobre campo de oro y plata, con las orlas ribeteadas por bordados de perlas. Y en la pared de la habitación estaban puestas en hilera las divisas de la reina recortadas en terciopelo negro, sobre un baño de plata. Luis XIV tenía unas caritas bordadas en oro, de 15 pies de altura, en su aposento. El lecho portátil de Sobieski, rey de Polonia, estaba hecho de brocado de oro de Esmirna, bordado de turquesas con versos del Corán. Sus soportes eran de plata sobrecogedora, bellamente cincelados y con profusión de medallones esmaltados y de pedrería. Fue cogido en el campamento turco, frente a Viena, y el estandarte de Mahoma ondeó bajo los oros temblorosos de su dosel. Y así, durante un año entero se dedicó a acumular los ejemplares más exquisitos que pudo encontrar de labores textiles y del bordado, logrando de las delicadas muselinas de Delhi, finalmente tejidas con palmas de oro y cosidas sobre las iridiscentes de escarabajos, las gasas de Dhaka, a las que por su transparencia se conoce en Oriente por aire tejido, agua corriente y rocío nocturno, extrañas telas historiadas de Java, tapices chinos amarillos, primorosamente elaborados, libros encuadernados en rasos oscuros o en sedas de un azul brillante y estampaciones de fleurs de lis, flores de lis, pájaros y figurillas, velos de lancís, randa, redecilla, adorno de encaje labrado con aguja y tejido más grueso y de nudos más apretados que los que se hacen con palillos, velos de lacís hechos en puntos de Hungría, brocados sicilianos y rígidos terciopelos españoles, labores georginas de cantos dorados y foucosas japonesas con sus tonos verde oro y sus pájaros de plumajes maravillosos. Sintió también una especial pasión por las vestiduras eclesiásticas, como realmente por todo cuanto se relacionaba con el servicio de la iglesia. En largas arcas de cedro, que bordeaban la galería oeste de su casa, coleccionó muchos raros y maravillosos ejemplares de lo que son en realidad las ropas de la prometida de Cristo, que debe usar púrpura, joyas y paño fino para poder ocultar su pálido y macerado cuerpo, enflaquecido por los sufrimientos buscados por ella y herido por el castigo que se infligió. Poseía una cintuosa capa consistoral de seda carmesí y de damasco de oro adornada con un modelo repetido de granadas de oro, colocada sobre unas flores de 6 pétalos, cuyos cantos eran unas piñas incrustadas de perlitas. Las franjas estaban divididas interiormente en recuadros representando escenas de la vida de la Virgen, y las de la coronación estaban bordadas en sedas de colores sobre la capucha. Esta era una labor italiana del siglo XVI. Perdón, del siglo XV. Otra capa pluvial era de terciopelo verde, bordado con grupos de hojas de canto en forma de corazón, en las que se abrían blancas flores de largo tallo. Los detalles estaban ejecutados con hilo de plata y cuentas de vidrios de colores. En el capillo llevaba una cabeza de serafín, hecha en realce con hilo de oro.
Los bordes estaban tejidos con arabescos de seda roja y oro, y sembrado de medallones de numerosos santos y mártires, entre estos San Sebastián. Tenía también casullas con seda de color ámbar, brocados de oro y seda azul, damascos de seda amarilla y telas de oro en las que estaban representadas la pasión y la crucifixión de Cristo, bordadas con leones, pavos reales y otros emblemas, dalmáticas de rosa blanco y de damasco de seda rosa, adornadas con tulipanes, delfines y flores de lis, paños de altar de terciopelo carmesí y de paño azul, y numerosos corporales, velos de cáliz y manípulos. Había algo que excitaba su imaginación al pensar en los usos místicos para los que sirvieron tales objetos, porque aquellos tesoros y todo cuanto él coleccionaba en su atractiva casa servíanle como medios para olvidar, como recursos para evadirse por una temporada de temor que le parecía a veces casi demasiado grande para ser soportado. Sobre las paredes de la solitaria habitación cerrada, en la cual habían transcurrido tantos días de su infancia, colgó con sus propias manos el terrible retrato cuyas facciones variables le demostraban la verdadera degradación de su vida. Y delante, colgó a modo de cortina el paño mortuorio púrpura y oro. Durante semanas enteras no fue ahí, queriendo olvidar la horrible imagen pintada y recobrando su ligereza de ánimo, su alegría maravillosa, su apasionada entrega a la simple existencia. Después, repentinamente, algunas noches se deslizaba fuera de su casa y se iba a los lugares horribles cercanos a las Blue Gate Fields, y permanecía ahí, día tras día, hasta que le echaban. A su vuelta se sentaba enfrente del retrato, abominado, a veces de sí mismo, pero lleno otras veces de ese orgullo del individualismo, que es la semifascinación del pecado, y sonreía con secreto placer a aquella sombra inconforme que tenía que soportar la carga que hubiese debido ser la suya propia. Al cabo de unos pocos años, no pudo resistir el estar mucho tiempo fuera de Inglaterra, y vendió la villa que compartía en Trouville con Lord Henry, así como la casita de muros blancos que tenía en Argel, y en la que pasaron más de un invierno. Detestaba la idea de estar separado del retrato que tenía tal participación en su vida, y tenía también que durante su ausencia alguien pudiese entrar en la habitación, a pesar de las barras forjadas que hizo poner sobre la puerta. Estaba completamente persuadido de que el retrato no diría nada a nadie. Verdad era que el cuadro conservaba aún, bajo toda la repugnancia y fealdad de la cara, su visible parecido con él. ¿Pero qué iba a revelar aquello? Se reiría de cualquiera que intentase vituperarle. Él no había pintado aquello. ¿Qué podía importarle la vileza y la fealdad afrentosa de aquel semblante, aun cuando él le dijese? ¿Le creerían? Sin embargo, sentía temor. Algunas veces, cuando estaba en su amplia casa de Nottinghamshire, rodeado de jóvenes elegantes de su clase y de quienes era el jefe, asombrando al condado por su desenfrenado lujo y el suntuoso esplendor de su manera de vivir, abandonaba de improviso sus huéspedes y corría a la ciudad para ver si la puerta no había sido forzada y si el cuadro seguía ahí aún, y si lo robaban. Este simple pensamiento llenábala de frío horror. Seguramente el mundo conocería entonces su secreto. Tal vez lo sospechaba ya. Porque aunque fascinase a muchos, no eran pocos los que desconfiaban de él. Fue casi rechazado en el club del West End, al cual su alcurnia y su posición social le permitían indiscutiblemente pertenecer. Y decíase que en una ocasión, al ser llevado por un amigo al salón de fumar del Churchill, el duque de Kemberwick y otro gentleman se levantaron y salieron de una manera ostensible. Se contaron de él historias singulares una vez que cumplió sus 25 años. Corrieron rumores de que había sido visto disputando con madineros extranjeros en una taberna ruin de las cercanías de Whitechapel, que se reunía con ladrones y monederos falsos, que conocía los misterios de su oficio. Se hicieron notorias sus ausencias extraordinarias, y cuando solía reaparecer en sociedad, los hombres cuchicheaban entre sí o en los rincones, o pasaban delante de él despreciativos, o le miraban con los ojos escrutadores y fríos, como si estuviesen decididos a descubrir su secreto. No prestó atención, naturalmente, a tales insolencias y enojosos desaires, y en su opinión, y en la opinión de la mayoría de la gente, sus francas y afanables maneras, su encantadora sonrisa infantil y su gracia infinita de su maravillosa juventud parecían no abandonarle nunca, y eran por sí mismas una réplica suficiente a las calumnias, así las llamaba, que circulaban respecto a él.
Se notó, sin embargo, que algunos de los que eran más íntimos suyos parecían ahora huirle. Las mujeres que le habían adorado locamente y que por él habían afrontado toda la censura social, desafiándola, palidecían de vergüenza o de horror cuando entraba Dorian Gray en el salón. A pesar de lo cual, aquellos escándalos cuchicheados hicieron únicamente que aumentara a los ojos de muchos su extraño y peligroso encanto. Su gran fortuna fue un indudable elemento de seguridad. La sociedad civilizada, al menos, no está nunca dispuesta a creer nada en detrimento de quienes son simultáneamente ricos y seductores. Se da cuenta, instintivamente, de que las maneras tienen más importancia que la moral, y en su opinión, la responsabilidad más elevada es de mucho menos valor que la posición de un buen chef de cocina. Después de todo, resulta realmente un consuelo pobre decir que es irreprochable la vida privada de un hombre que le ha hecho uno cenar mal o beber un vino inferior. Ni aun las virtudes cardinales pueden compensar unas en tres, primer plato principio, semifrías, como hizo notar alguna vez Lord Henry en una discusión sobre el tema. Y habría mucho que decir sobre su afirmación, porque las reglas de la buena sociedad son, o deberían de ser, las mismas que las del arte. La forma es absolutamente esencial en ellas. Podrían tener la dignidad de una ceremonia, así como su irrealidad, y podrían combinar el carácter insincero de una obra romántica con el ingenio y la belleza que nos hacen deliciosas tales obras. ¿Es una cosa tan terrible en la innecesariedad? Yo creo que no. Es simplemente un método con el cual podemos multiplicar nuestras personalidades. Todo era, por lo menos, la opinión de Dorian Gray. Solía asomarse de la psicología superficial de aquellos que conciben el yo en el hombre como una cosa simple, permanente, digna de confianza y con una sola esencia. Para él, el hombre era un ser con miradas de vívidas, de vidas y miradas de sensaciones, una criatura compleja y multiforme que llevaba en sí extrañas herencias de pensamientos y de pasiones, y cuya misma carne estaba infectada por las monstruosas enfermedades de la muerte. Gustábale pasearse por la fría y desnuda galería de cuadros de su casa de campo, y contemplar los diversos retratos de aquellos cuya sangre corría por sus venas. Ahí estaba Felipe Heriberto, descrito por Francis Osborne en sus memorias de los reinados de la reina Isabel y del rey Jacobo, que fue mimado por la corte, por su bella faz, que no conservó mucho tiempo. Era la vida del joven Heriberto la que se continuaba algunas veces. No se habría comunicado algún extraño germen venenoso, de generación en generación hasta él. No era alguna oscura supervivencia de aquella gracia marchita la que le había hecho proferir en el estudio de Basilio Hallward, tan repentinamente y casi sin motivo, aquel ruego loco que había cambiado su vida. Ahí estaba, en jubón rojo bordado de oro, con un marto cubierto de pedrerías de la Gorguera, y los puños fostoneados de oro, Sir Arthur Inisherard, teniendo a sus pies su armadura de plata y su cebelín. ¿Cuál habría sido el legado de aquel hombre? ¿La dejó el amante de Giovanna de Nápoles? ¿Una herencia de pecado y afrenta? ¿No eran simplemente sus propios actos los sueños que aquel difunto no se había atrevido a realizar? Ahí, sobre un lienzo descolorido, sonreía Lady Isabel de Bereux, con su cofia de gasa, su corpiño de perlas y sus mangas rosas acuchilladas. Tenía una flor en su diestra y la izquierda hacía con un collar esmaltado de blancas rosas de damasco. Sobre una mesa, a su lado, descansaban una mandolina y una manzana. Había hechas escarapelas verdes sobre sus zapatillos puntiagudos. Conocía él su vida y las extrañas historias que se levantaban que se contaban de sus amantes. ¿Llevaría algo de su temperamento en él? Aquellos ojos ovalados, pesados párpados, parecían mirarlo con curiosidad. Y aquel Jorge Willoughby, o algo así, con sus cabellos empolvados y sus fantásticos lunares. Qué perverso parecía. Su rostro era triste y atezado, y su boca sensual parecía arquearse con desdén, sobre las huesudas y amarillas manos, cargadas de sortijas, caían unos delicados encajes encañonados. Fue uno de los pisaverdes del siglo XVIII, y el amigo de su juventud, de Lord Ferrars, y aquel segundo Lord Beckenham, y el compañero del príncipe regente en sus días más disolutos, y uno de los testigos del matrimonio secreto
con Mistress Fistbert. Qué altivo y apuesto era, con sus rizos castaños y su insolente actitud. Qué pasiones le había transmitido. El mundo la había tachado de infame. Figuraba en las orgías de Carlton House, la estrella de la jarretera, resplandecía sobre su pecho. Al lado, pendía el retrato de su esposa, una dama pálida, de finos labios, vestida de negro. Su sangre corría también por sus venas. Qué curioso le parecía todo. Y su madre, con su rostro de Lady Hamilton, sus labios húmedos como de vino, sabía lo que heredó de ella. Heredó su belleza y su pasión por la belleza de los demás. Reíale en su vestido suelto de bacante. Tenía hojas de parra en su cabellera. Derramábase la púrpura de la copa que sostenía, la encarnación del cuadro que había marchitado, pero los ojos seguían siendo todavía maravillosos en su profundidad y en la brillantez del colorido. Parecían seguirle donde quiera que fuese. Sin embargo, tiene unos antepasados en literatura, como en su propia raza, más cercanos, quizá en tiempo y temperamento. Y realmente muchos de ellos ejercen sobre nosotros una influencia más totalmente consciente. Parecía algunas veces a Dorian Gray que la historia entera era simplemente el relato de su propia vida, no como la había él vivido en actos e incidencias, sino tal como la creara en su imaginación, como hubiera sido en su cerebro y en sus pasiones. Sentía que las había conocido todas aquellas extrañas y terribles figuras que pasaron por la escena del mundo, haciendo tan maravilloso el pecado y tan lleno de sutileza el mal. Parecíale que por unos misteriosos caminos, las vidas de aquellos fueron la suya. Él era de la maravillosa novela que tanto influyó en su vida. Conocía a sí mismo aquellas curiosas fantasías. Cuenta en el capítulo 7 que se sentó, coronado de laurel, como Tiberio, en un jardín de Capri, leyendo los imprudentes libros de Elefantina, mientras unos enanos y unos pavos reales se contorneaban a su alrededor. Y el tocador de flauta se burlaba del tuferario, y como Calígula estuvo de francachela en las cuadras con cabalistas de camisas verdes y cenó en un pesebre de marfil con un caballo frontal adornado con pedrerías, y como dominiciano se paseó por una galería recubierta de espejos de mármol, mirando a su alrededor con ojos alucinados, pensando en la daga que iba a terminar sus días. Enfermó de este tedio, de este terrible tedium vitae, que se apodera de aquellos a quienes la vida no niega nada. Y examinó a través de una clara esmeralda las sangrientas carnicerías del circo, y después, en una litera de perlas y de púrpura tirada por mulas herradas de plata, le transportaron por la vía de Granadas hasta la Casa de Oro, y oyó gritar a los hombres de su paso, Nero César, y como Heliogábalo se pintó la cara, tejió en la rueca entre mujeres, e hizo traer a la luna desde Cartago, y la dio al sol en unos esponsales místicos. Dorian salía a leer una y otra vez aquel fantástico capítulo, y los dos siguientes, donde como en un curioso tapiz, o como con esmaltes hábilmente labrados, se describían las figuras terribles y bellas de aquellas a quienes el vicio, la sangre y el tedio hicieron monstruosos o dementes. Filippo, duque de Milán, que asesinó a su esposa y pintó sus labios con un veneno escarlata para que su amante absorbiera la muerte del cuerpo sin vida de quien había amado. Pietro Barbi, el veneciano, conocido por Pablo II, que trató en su vanidad de asumir el título de Formosus, cuya tiara, valorada en 200.000 florines, fue adquirida al precio de un terrible pecado. Gian Maria Visconti, que empleaba podencos para cazar hombres, y cuyo cuerpo asesinado fue cubierto de rosas por una ramera que le había amado. Y Borgia, sobre su blanco corcel, con el fratricida galopando a su lado, y su capa teñida con la sangre de Perotto. Pietro Riario, el joven cardenal arzobispo de Florencia, hijo favorito de Sixto IV, cuya belleza solo fue igualada por su desenfreno, y que recibió el honor de Aragón bajo un dosel de seda blanca y carmesí, lleno de ninfas y centauros, pintado de oro de un adolescente que le servía en los festines como Ganímedes o Ilias. Esselin, cuya melancolía se curaba únicamente con el espectáculo de la muerte, y que sentía una pasión por la roja sangre, como otros hombres la tienen por el rojo vino. El hijo del demonio, según se confrontó,
que hizo trampas a su padre a los dados cuando estaba jugando con él su propia alma. Juan Bautista Cibó, que adoptó por mofa el nombre de inocente y en cuyas impuras venas fue inoculada por un doctor judío la sangre de 3 adolescentes. Segismundo Malatesta, el amante de Isota y señor de Rimini, cuya efigie fue quemada en Roma como enemigo de Dios y del hombre que estranguló a Polisena con una servilleta, dio el veneno a Ginebra de este en una copa de esmeralda y que levantó una iglesia pagana para adorar a Cristo en honor de una pasión vergonzosa. Carlos VI, que fue tan frenéticamente adoro a la mujer de su hermano, a quien leproso avisó de una locura que iba a caer y cuyo cerebro, enfermizo y trastornado, solo puede ser aliviado con unos naipes sarracenos en los que estaban pintadas imágenes del amor, de la muerte y de la locura, y con su jubón adornado, su sombrero guarnecido de pedrerías y sus cabellos rizados como cantos, Grifonetto Baglioni, que asesinó a Astorre con su prometida y a Simonetto con su paje, y cuya gentileza era tal que cuando estaba tendido moribundo en la amarilla plaza de Perusa, los que lo odiaban no pudieron por lo menos llorarle, y Atlanta, que le había maldecido, le bendijo. Había una horrible fascinación en todos ellos. Se le aparecieron de noche y turbaron su imaginación durante el día. El Renacimiento conoció extraños sistemas de envenenamiento, el envenenamiento por un yelmo y por una antorcha encendida, por un guante bordado y por un abanico de pedrerías, por una bola perfumada y por una cadena de ámbar. A Dorian Gray le había envenenado un libro. Había momentos que consideraba simplemente el mal como un medio necesario para poder realizar su concepción de la belleza.